Vox es el brazo político del terrorismo machista, es el brazo ideológico del terrorismo machista. Y mientras eso no se afronte de una manera clara, diáfana, por el Partido Popular, que es quien le da soporte, seguirán muriendo más mujeres y seguirán estando en mayor riesgo de vulnerabilidad aquellas que quieren denunciar. No. Con esta contundencia, el periodista Antonio Maestre retrataba la postura de Vox y su discurso en contra del feminismo y la violencia de género. Haciéndose eco de las noticias de los últimos asesinatos machistas ocurridos esta semana, Antonio Maestre ha hecho una perfecta definición de lo que representa Vox y cómo su discurso ha calado en buena parte de nuestra sociedad. Unas palabras que se relacionan con los alarmantes datos de asesinatos ocurridos en lo que llevamos de año y del aviso de los propios especialistas en violencia de género de cómo estas estadísticas están aumentando a medida que los agresores se ven socialmente más aceptados y políticamente más respaldados. Sí, para no poner paños calientes, lo que es importante es no justificar en ningún caso ningún tipo de medida política, decisión, discurso, relato que pone en cuestión todas las políticas destinadas precisamente a combatirla. Porque hay que dejar claro que todos aquellos que van en contra de las políticas de igualdad están yendo en contra de las políticas destinadas a que la violencia machista deje de existir. Se puede conseguir más tarde, más pronto, se puede no conseguir, pueden ser políticas que a veces tienen que ser mejoradas, pero que quede claro que las políticas de igualdad, las políticas feministas, van destinadas precisamente a proteger a las mujeres de la violencia machista. Y en ese sentido, lo que hay que dejar claro es que Vox representa el espacio social que justifica el supremacismo machista masculino, que en última instancia es la que provoca la violencia machista. Cuando el terrorismo de ETA existía, había un espacio político que representaba ese espacio social que daba soporte a la violencia de ETA, que justificaba la violencia de ETA, que en algunos casos minimizaba o por lo menos intentaba justificar su existencia por otras situaciones. Eso, que en el terrorismo de ETA representaba Batasuna, hoy en día lo representa, lo que tiene que ver con el terrorismo machista, lo representa Vox. Vox es el partido que da soporte a toda aquella ideología que justifica, aminora o va destinada a no perseguir y a eliminar las políticas que buscan precisamente eliminar la violencia machista. Es decir, Vox es el brazo político del terrorismo machista, es el brazo ideológico del terrorismo machista. Y mientras eso no se afronte de una manera clara, diáfana, por el Partido Popular, que es quien le da soporte, seguirán muriendo más mujeres y seguirán estando en mayor riesgo de vulnerabilidad aquellas que quieren denunciar. No. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de La Zurda Televisión y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también La Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto.